Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Este de aquí de mi mano es mi amigo el Chanchu. Dios a esta gente, Chanchu. Hola a esta gente, Chanchu. Estamos haciendo una casa. Nos está quedando muy bonita. Estamos muy contentos de cómo nos va a quedar una casa preciosa. Estamos trabajando en ella un montón. Estamos trabajando en esta casa. Vamos a hacer una puerta. ¿Qué? Que es gratis. Bueno, no es gratis. Nos gastamos el material aquí en materiales. Gastamos un montón. Estamos gastando materiales a montones para hacer las quitas, lo que quiero es poner la puerta ya. Voy a hacer un baúl ya. Pues ya tengo el inventario un poco a tope, no, pero bueno, de madera clarita, no, lo quiero hacer de la otra. Espérate, ¿cómo cambio? Vamos a vaciar esto. Quiero usar la otra madera, que tengo más árboles de esta madera por detrás. Ya me he cansado de pegarme con eso, venga, lo hago yo a mano. Ahí está. ¡Hala! Cofre doble. Lo pongo aquí en la esquina, aprovecho la esquina. Tiki tiki. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar aquí esto. No lo queremos llevar encima. Esto no lo llevamos encima. Ya tenemos la cama. Nos sobra la diorita. Ahora mismo no la vamos a usar. La tierra y tal tampoco. Tenemos brotes, tenemos semillas. ¿Cómo va la huerta? Porque tengo un montón de hambre. Ah, pues mira, vamos a poder comer ya un poquitico de pan. Y vamos a poder plantar un poco más. ¡Epa! Como la semillita la preparamos aquí para poder plantar más. Y vamos a hacer ya una segunda hilera de huerta. ¡Uy, qué bien! Tengo para hacerme un pan. Un pan tengo para hacerme. ¡Hala! Muy bien, este arbolico de aquí le está dando sombra a la huerta y eso es malo, así que vamos a conseguir ya un poquitico más de material para la casa. Ve, estos árboles son los más fastidiosos de talar, porque si no quieres que se quede ahí flotando trozo de árbol, tienes que andar quitando todos los trocicos. Es una historia. Así que yo lo que hago es que me subo hasta arriba y voy limpiando desde aquí. Así me aseguro de que no me dejo ningún trozo. Porque no se va, las hojas no van a decaer a menos que no tengan nada de tronco alrededor. Todas estas de arriba sí pueden decaer. Pero este trozo de tronco significa que esto hay que quitarlo. Que si no, de ahí no pasa. Se queda flotando ahí la ramica para siempre. Y yo aquí lo que quiero es quitar sombra. Pasa que si le andas pegando a la rama, a la hoja con el hacha, se te gasta más deprisa. También es verdad. Menuda maraña de arbolicos que hay aquí montada. Mira. ¿Veis? Se enmarañan las ramas, nos quedamos aquí pillados. No vamos a ningún lado. La casa tan chula que nos vamos a hacer. Ok. ¿Qué es lo más importante de Minecraft? Tener paciencia. Pasárselo bien, disfrutar tranquilo. Construir un sitio bonito que no sea una caja. Se puede hacer una caja y ya está, y vive en una caja ahí y es funcional y no te pasa nada. Pero si te lo hace bonito, hay mucha gente que no entiende. Esa gente que se piensa que Minecraft no es un juego divertido, porque como no te manda, Minecraft no te manda a hacer cosas. Gente que se cree que cuando ya ha aprendido a hacer todas las recetas, se piensa que se ha pasado Minecraft. No te puedes pasar Minecraft. Es un juego que no tiene final. Ah, no, y si mata al dragón, ¿qué? Pobre bicho. ¿Pero qué te ha hecho a ti? Está en su propia dimensión por ahí, él tan tranquilo durmiendo. Bueno, durmiendo, dando vueltas. Ahí riéndose de los Enderman que le flotan alrededor. Y vas tú ahí y te lo cargas. Pobre bicho. Qué vergüenza, hombre. Estoy muerto de hambre.
A lo mejor debería esperarme una noche para hacerme con unas telas de araña y poder pescar, ¿eh? Porque estoy pasando hambrecito. Oye, me he aburrido ya de la lluvia. No me dejan dormir porque me hace una tormenta de rayos. Si fuera una tormenta de rayos me dejarían dormir. Bueno, venga, va. Las columnas estas van a quedar más bonitas si son parecidas, si son de la misma madera que... Si son de la misma madera que el marco de la puerta. Va a quedar más bonito así. Entonces, vamos a ver. 3. Columna. Ahí no. Va columna. Columna. Y ahora aquí en horizontal le pongo madera de esta, yo creo. Sí. Estoy inspirándome un poco en un libro que hay de... En un libro que hay de para hacer edificios medievales de Minecraft, que a mí me parece que tiene unos diseños muy bonitos, pero es una inspiración así por encima, porque luego lo estoy retocando muchísimo. Vale, ok, este está mal, tiene que ir para arriba. Eso es. Y aquí voy a mantener la esto para arriba. Eso es. Y aquí va el siguiente suelo. Ya voy a poder dormir. A dormir. La cama está muy lejos. A dormir. Hay monstruos cerca. Cambiamos la cama de esquina de la casa. De momento la ponemos aquí. A dormir. Ya está. Se creían que no iba a poder dormir. Se creían que me iban a dejar sin dormir. Pobres ilusos. Tengo que poder subir a la obra. Espérate, tengo unas tijeras. No me hace falta ni hacer escalera. Iba a hacer una escalera de mano para subir a la obra, pero no me hace falta, porque por aquí seguro que hay algún arbolico que tenga enredadera. El cerdo quiere entrar en mi casa y no se ve capaz. No has comido, mono, no has comido. Está hablando solo, ¿eh? Es verdad, perdona. Mira, manzanita, pues me la voy a comer ya. Aunque luego más adelante... Bueno, no, esta manzana la vamos a guardar. Esta manzana la vamos a guardar para usarla para curar luego a Manolito Zombie. Manolito Zombie, que esto es un canal nuevo, tienes que explicar las cosas. Es que a los aldeanos los llamo Manolito. Mamá, las semillas. Voy a rellenar lo que falta de semilla ahí en la huerta, ¿no? ¡Araña! Me vendría muy bien que me dieras un montón de tela de araña. Ahora cuando así, de manera casual y sin mala intención, te zurre en el culo con mi espada. No me da tela de araña, me ha dado nada. Oye, ese bicho estaba ahí tan tranquilo, no estaba haciendo nada y te lo has cargado. Porque es que por la noche si no me ataca. Pues yo no lo he visto eso, ¿eh? En serio que sí, ¿eh? Me voy de aquí. Estoy indignada. No estoy cayendo bien a los animales del barrio, ¿eh? Y allá me voy a poder hacer otro trozo de pan. Otra barra de pan, otro mendruguillo. Vamos a hacer otro mendruguillo de pan para comer. No quiero, lo que no quiero es matar animalicos. De las ovejas de la vaca. No me resulta divertido, no me satisface. Una escalerica, aquí vamos a poner. Pero yo quiero, voy a tener una pasarela. Voy a tener una pasarela aquí alrededor de la casa. Entonces lo que voy a hacer voy a hacer así. Quita la vaca, que voy a poner justo ahí. Vaca, lo voy a poner justo ahí, ¿eh? Para allá. De dos por aquí, pero aquí de uno. Y le pondré una barandilla luego. Entonces, esto ahora va de aquí. Y voy a poner temporal, eso es temporal. Y ahí. Y ahora quito esto. Que se me mete en la casa la vaca, tú. Que esa casa, que es mi casa. Yo no te caía mal. Fuera. Venga.
aquí va a ir la baranda. Ala, ese cuele quiere colar el cerdo. Todo el mundo se quiere meter en mi casa. Dejarme en paz. Si no hay quien trabaje, ¿eh? Ok, ya vamos a tener mucha mejor margen de maniobra. Aquí vamos a poner, pero aquí va a ser otro tipo de murete. Aquí vamos a poner de barandilla, postes de barandilla, y aquí va a haber una barandilla también. Qué bonita casa, me va a quedar una casa preciosa, ya veréis. Y aquí voy a tener la pasarela para ir para allá, y aquí la conecto aquí y le hago un puente bonito para allá. Un plan precioso. Va a quedar... Bueno, qué casa más bonita vamos a tener. Vamos a tener una casa muy bonita. Vale. Vamos a poner la planta de arriba. ¿Dónde le puedo poner la escalera? En este lado. Le puedo poner una escalera aquí. O le puedo poner una escalera aquí. Si le pongo una escalera aquí, puedo poner el dormitorio debajo de la escalera. Pasa que el dormitorio al lado de la puerta a la calle no... Fuera. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Cerdo. Vete. Zape. Vente de aquí. Todo el suelo lleno de marca de pezuña. A lo que te había ido tú era por enredaderas para poder subir a seguir la obra. Es verdad. Tiene que haber en algún lado un arbolico con enredadera en el tronco. Me he caído. Ahí al fondo tenemos para otro poquitico de trigo para comer. Tenemos 4 ya. Ya tenemos 4 de estos. No he hecho el pan. Estamos igual que siempre. Se me olvida hacer las cosas. Mira, ahí está. Ya he visto enredadera. Ya la he visto. Para poder subir a hacer la obra. Ahí estamos. ¿No corta? ¿No? ¿Así? Sí. Sí, señor. Ahora la pongo en lo alto y luego ya crece ya sola para abajo. Ya veréis. Es muy buena herramienta. Hasta que no tengamos andamios y tal. La voy a poner ahí. ¡Pin! Y luego cuando crezca le puedo quitar la parte de abajo para aprovecharla yo. Pito, pito, pim, pom, pan. Vamos a ver, vale. Entonces ahí va a estar el suelo. Vamos a hacerle aquí chiquitico, lo podemos hacer chiquitico. Le hago aquí solo una plataformica hasta ahí. Vale, entonces luego, si esto es otro piso. 1, 2, 3. Y ahí techumbre. Así. Y luego aquí va a tener ventana, pero luego aquí va a tener escalera porque ahí va a ser el techo. Ya está, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Y aquí va a haber una terracica. Entonces, si aquí va a haber una terracica, la terracica le ponemos el suelo así, aquí. Y luego aquí lo hacemos así. Vale, ahí habrá una terracita. Así y así. Vale. Lo puedo poner encima de esto. Entonces, si lo pongo encima de esto, desplazo esto. ¡Ay! Va a quedar muy bien. Va a quedar muy bien. Así. Vale.
la pared. Muy bien. Y luego esta sería la altura de las ventanas. En la altura de las ventanas, sí le voy a hacer dos plantas completas. Iba a hacer un mirador que mola de esa planta a la planta de abajo, pero le voy a hacer dos plantas completas que va a quedar más bonito. Aquí hay una ventanica normal. Necesito más árboles blancos. Vamos a buscarlo. Necesito más de todo. Más de todo. Necesito. Más de todo necesito. Ay. Y pan. Comer ya. Estamos muy mal. Y vamos de mendrugo de pan en mendrugo de pan. Y así vamos mal, ¿eh? Esto avanza muy despacio, lo de llenarse la tripita. No me han dado semillas. Estoy gastando en vez de conseguir más trigo. Cada vez tengo menos en vez de más. Ya está la escalera. Ahora lo que tengo que poner es la barandilla. Luego ahora tengo que coger madera a montón. Tengo que dedicarme ahora a enmaderarnos. Vamos a enmaderarnos. ¡Hala! Y estamos. Vámonos. No, vamos a dormir. Ya está haciéndose. Como solo puede dormir de noche. Y eso de ahí fuera que. A gusto. Se duerme en mi casita nueva. ¡Uy, por favor! Cosa más agradable. Tikis. Voy a formar árboles. Como toda esta parte de aquí arriba la voy a allanar en su momento, me sobra todo lo que hay aquí. Necesito árboles de los dos colores. Si me faltan ya árboles blancos, pues los talo nuevo. Digo, planto nuevo. Tengo todas las ramitas que han soltado los otros. Mira, 5 ramitas tengo para hacer 5 arbolicos de eso. Hay arbolicos blancos por aquí arriba. Como toda esta llanura, toda esta montañica la vamos a quitar. No hay árboles blancos aquí arriba, bueno. Me llevo madera de esta, un poquito más. Que para hacer el tejado me va a hacer mucha falta. Todo el tejado va a ser de madera de esta. Y no veas tú, no os imagináis, la sacaba. No os imagináis la de madera que se gasta para hacer. La de madera que se gasta para hacer. Un tejado. Exagerado, ¿eh? Es tremendo, vamos. Espero haberte conseguido divertir, que en el fondo es para lo que hago esto. Si no, ni siquiera me molesto. Pronto volveré, otro programa, otra serie, no lo sé, porque esto tú le das al play cuando mejor te viene. No es como si tuviera un horario, aunque en el fondo sí, pero tú puedes verlo cuando más prefieres. La, la, ram, como decía la, 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 la. El programa ya se acaba, pero pronto volverá a empezar. Y aquí estarán Chenchu y Mololo, para que no te sientas solo. Chenchu, el zombie amigo, es muy divertido. Va a quedar precioso. Uy, qué bonito va a quedar. Va a tener aquí la techumbre, allí techumbre. Aquí el pico y ahí el pico. Y aquí le podemos hacer una ventanita diagonal bonita. Y ahí otra. Chenchu es para tu el amigo fiel, todo el mundo quiere jugar con él, aunque no tenga cuerpo, brazos, labios ni piel. Pom 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 Chenchu, pom. Lo que no necesito es mucho más tronco de este. Chenchu.
¿Cuánto tiene que subir? No lo sé. A ver. No has cogido nada de madera blanca, deberías coger. Pues acaba el capítulo. Y al próximo no me voy a acordar. Eso va a ser un problema. Ahí tenemos, con la visita. Venga, nos despedimos ahí con la visita de tres. Muchas gracias por los vídeos, monete, suscribiros al canal, darle me gusta, comentar. Que el canal Mololo Junior. Tenéis que suscribir a este y luego también tengo el canal Mololo, que es normal. Que en ese a veces hago cosas más de mayores. Y muchas gracias por los vídeos y darle a la campanita y comentar, que me gusta mucho que comente la gente. Me está llenando la casa de bicho, ¿eh? ¿Dónde está el pato pollo? Se ha escapado por la ventana. ¡Hasta luego, monetes!